El primer fin de semana deja cifras de récord para la feria de Albacete. Más de 800.000 personas acudieron al recinto ferial en los dos primeros días de feria. La cabalgata de la feria aglutinó a 170.000 albaceteños y visitantes en su recorrido desde la punta del parque hasta el recinto ferial, uno de los desfiles más multitudinarios de la historia. Además, el tiempo respetó en todo momento la celebración, con solo alguna llovizna entrada a la madrugada. La ciudad se engalanó con los trajes tradicionales y con 60 carrozas con guiños a la cultura manchega y a la feria. A la llegada de la Virgen de los Llanos a la explanada ante el recinto ferial, se contempló el espectáculo de fuegos artificiales, los tradicionales bailes manchegos y la esperada apertura de la Puerta de Hierros a cargo del alcalde de Albacete. Este año con especial emoción por la celebración del 50 aniversario de la Puerta de Hierros. La carroza Museo de la Cuchillería se llevó el premio a la cabalgata de la feria, elaborada por la Asociación de Vecinos de Abuzaderas y la Cultural Albacete. Además, este pasado domingo, centenares de personas asistieron a la catedral por la misa en honor a la Virgen de los Llanos y que desde este año es la alcaldesa perpetua de la ciudad. Tras ello, las carrozas y los albaceteños volvieron a procesionar en la tradicional batalla de flores. Las calles de Albacete se llenaron de alegría, color y confeti. Con ocho días por delante, los albaceteños y visitantes continúan disfrutando de la feria de albacete, declarada de interés turístico internacional.